Saludos y bienvenidos una vez más a esta que es su gran humana MX. Miren, voy a tomar este video, espero que aquellos que no estén familiarizados con el tema bancario, financiero, tómenlo presente, porque voy a hablar sobre la ley fintech que ya ha sido aprobada y cuál es la implicación de esto. Muchos me dirán, bueno, a mí no me afecta o no me interesa saber de esto, pero claro que te va a interesar porque vas a ver qué implicaciones tiene. Si eres youtuber, si recibes aportaciones en algún medio electrónico, ya sea por ejemplo Patreon o alguna otra cosa, también te va a interesar. E incluso si tú haces compras en internet, te va a interesar. Vas a ver por qué. Primero que nada, vamos a ver qué es una fintech y de qué trata esta ley fintech. Esta definición es de Álvaro Rodríguez, que es el cofundador y director general del Fondo de Capital Emprendedor Ignia. Espero que lo tomen en cuenta y al final voy a dar mis conclusiones. Miren, fintech es el término que se usa para describir la utilización de la tecnología en la provisión de servicios financieros, y gracias a la tecnología estos servicios pueden ser proporcionados de una forma más rápida, económica y amigablemente. Por ejemplo, con fintech se puede hacer transacciones en línea en lugar de ir al banco y hacer largas filas. Con fintech puedes tardarte solo 5 minutos para empezar a recibir pagos con tarjeta de crédito o débito en tu comercio en lugar de esperar 30 días y tener que cumplir con múltiples requisitos. Es decir, si tú tienes, por ejemplo, un consultorio dental y quieres tener una terminal punto de venta para que tus pacientes puedan pagar ya sea meses sin intereses o que no tengan el efectivo y te quieran pagar en tarjeta, bueno, que tienes que ir. Tienes que ir al banco, tienes que pedir tu terminal punto de venta. Bueno, con fintech rápidamente, por ejemplo, puedes comprar una terminal de esas que venden en Sam's o en Costco, que pueden ser el aparatito que se llama Clip, y en el cual tú metes tu tarjeta de crédito, pagan en tu celular directamente y se va a tu cuenta de banco. Así de sencillo. Bueno, eso es un ejemplo de fintech, sin tener que reunir todos los requisitos que te pide una institución bancaria para darte una terminal. Ahora, fintech permitirá a quien la use hacer inversiones o recibir créditos a tasas atractivas y accesibles en lugar de obtener bajos rendimientos en tus inversiones o pagar tasas altas por los créditos. Es decir, que ahora con esto tú vas a poder hacer lo que antes hacías en tu portal bancario, digamos en Banamex, ¿no? Que te metes a tu Bancanet y que dices, bueno, a ver, desde ahí puedes ingresar una inversión o puedes solicitar un crédito. Pero con esto de fintech va a haber más competencia, va a haber más instituciones que no necesariamente van a ser las bancarias y que aparte van a estar reguladas por el sistema de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Esto le va a dar certeza y esto va a hacer que los bancos incluso puedan tener estas instituciones que son otras áreas, o más bien no áreas, sino otras empresas que los ayuden con el nivel tecnológico. Por ejemplo, puede ser PayPal de Elon Musk, que diga, vamos a tomar una alianza con Banamex, con Bancomer o con quien sea, Citibanamex, BBVA, Bancomer, por decirlo de alguna manera, decir, ok, yo les proveo de esta opción, nos aliamos, tú me das clientes, yo te doy la tecnología y ambos ganamos. Yo puedo ofrecerles unas tasas de rendimiento más altas si invierten en ciertos activos y demás. Es algo similar. Ahora, fintech utiliza bases de datos abiertas para conocer mejor al cliente en lugar de depender de bases de datos cerradas y limitadas. Fintech otorga acceso fácil al sistema financiero frente a procesos largos y burocráticos. Fintech es vigilancia colaborativa, distributiva y transparente en lugar de una vigilancia centralizada y opaca. Fintech tiene al cliente en el centro de toda actividad en lugar de tener a la regulación al centro. Fintech es una nueva actitud para otorgar servicios financieros. Que aquí a lo que se refiere es que anteriormente, o bueno, todavía, se usa algo que se le dice el buró de crédito. El buró de crédito es como una lista de lo que tú haces, tus compras, qué compras, tu nivel de gasto, tu nivel de endeudamiento, tu nivel de ingresos y demás. Entonces, todo esto se va compartiendo entre las instituciones financieras. El problema es que es un sistema cerrado y centralizado, pero con fintech vas a estar vigilado totalmente. Todo lo que hagas ya va a estar
incorporado en los sistemas de bases de datos abiertos. Aquí hay un gran hermano que se está creando. Entonces, no todo es miel sobre hojuelas, pero de cierta forma le da más certidumbre al sistema financiero. Ahora, para lograr todo esto se requiere de una importante inversión. Y hay tres tipos de instituciones de tecnología financiera, o también conocidos como empresas fintech. Número 1, las que pretendan competirles directamente a las instituciones financieras establecidas para enfrentar a las grandes instituciones financieras del país. Una fintech requiere una base de capital sólida. Es decir, no cualquiera puede ser una institución financiera fintech. ¿Por qué? Porque necesitas dinero. A ver cómo vas a hacer frente a todas tus responsabilidades, todas tus obligaciones. Necesitas dinero, algo tangible. Número 2. Las que buscan aliarse con instituciones financieras establecidas para lanzar un producto. En este caso, para que una institución financiera acepte aliarse con una fintech, la empresa tendrá que estar bien capitalizada o la institución financiera no se arriesgará a lanzar un producto con una empresa que podría desaparecer en el corto o mediano plazo por falta de fondeo. En este caso, ya lo vimos en videos anteriores de los Bitcoin, cómo había estos portales que desaparecían, que capitalizaban un montón de dinero, un montón de miles de millones de dólares, de euros, de libras, de pesos mexicanos, pero que se desaparecían con todo el capital, o que eran en cierto caso pues robados ciertos bitcoins, ciertas criptomonedas, y decían, bueno, ¿y qué pasó con eso? ¿Quién sabe? La empresa no se hace responsable, y aparte, ¿con quién te quejas? En este caso, pues ya va a estar regulado esto. Ahora, número 3. Las que ofrezcan sus servicios para mejorar algún eslabón de la cadena de valor de la institución financiera. De igual forma, si una institución financiera decide escoger a una fintech para proveer o proveedor o aliado estratégico, la primera tendrá que verificar las solicitudes de capital de la segunda. Por lo tanto, sin capital, todo este esfuerzo de fomentar la innovación y la competencia del sistema financiero a través de fintech es letra muerta. He ahí en parte la importancia de esta ley. El capital fluye cuando hay certeza legal y regulatoria, y la ley fintech crea este marco para que exista una mayor inversión en el sector en México. Algunos creen que estas fintech son como una isla en medio del océano Pacífico, donde todos van para resolver sus necesidades de servicios financieros, pero esto no es así. Las fintech tienen que estar totalmente integradas al sistema financiero. El problema que se tenía hasta el día de hoy es que las instituciones financieras no sabían si al integrarse a una fintech o al prestarle servicios estaban haciendo algo mal. Ante la duda decidían no colaborar, por ejemplo, no abriendo cuentas a las empresas fintech. Sin esa colaboración o la apertura de las cuentas, todo el esfuerzo de fintech era también letra muerta. Por ejemplo, aquí en el caso de Bitso, pues no tenía esta certeza, pero ahora con esta nueva ley ya van a tener una certeza jurídica, y yo me imagino que en un determinado momento pueda integrarse o aliarse con alguna institución financiera para poder elevar y maximizar toda esta captación de clientes, y que digan, ok, Bitso, qué padre, ya lo tengo en mi portal bancario, es más fácil de ahí, o me da mayor certeza a mí, como yo usuario, invertir en estos activos. Pero ojo, que aquí viene lo que viene, lo interesante de esto, en cómo el Banco de México va a regular los bitcoins. Y miren, el presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, José Francisco Yunes Zorrilla, explicó que la ley fintech tiene principalmente como contenido y materia el interés de regular los pagos electrónicos, el financiamiento colectivo, los activos virtuales. En financiamiento colectivo se refiere, por ejemplo, a esto de cualquier persona que tenga alguna idea y que se meta a Patreon o algún portal similar, que se regule. Es decir, pasa por caja, porque eso que te están dando para financiar tu proyecto o lo que quieras, tiene que pagar impuestos. Es decir, pasa por caja. Los activos virtuales y la asesoría financiera electrónica, es decir, a las criptomonedas. Miren, para todos los gobiernos, todo intercambio, toda transacción puede ser legal, siempre y cuando pases a por caja y que no represente un altercado en la manera de vida de la gente. Ya vimos esto de los cursos de coaching y demás. Miren,
Para la ley esto sigue siendo legal siempre y cuando ellos pasen a por caja y les den sus impuestos. Porque no lo han cancelado precisamente porque les representa un ingreso al gobierno. Es algo que debe de ser regulado, pero no se hace. Sabemos por qué. Mientras tú le des al gobierno, ellos dicen, no me importa, mira, tú pasa por caja y no hay problema. Y en este caso lo que quieren es regular a las criptomonedas. El dictamen aprobado busca proteger al consumidor en este tipo de transacciones tecnológicas, preservar la estabilidad financiera, promocionar de la sana competencia y prevención, así de como combatir el lavado de dinero y financiamiento al supuesto terrorismo. Asimismo, contempla el uso de activos virtuales como las criptomonedas o bitcoins, previa autorización del Banco de México. Es decir, que si el Banco de México dice, ¿sabes qué? Por ejemplo, Bitso, no tienes autorización para hacer los intercambios de tus usuarios de este bitcoin por dinero en México. Es decir, tú no vas a poder permitir que de tu portal se pase criptomonedas y salga dinero, es decir, pesos mexicanos, a cuentas de bancos de tus usuarios. Es decir, estás bloqueado en México. Ellos lo que quieren aquí es controlar lo que va a ser las criptomonedas. Muchos de los que se dedican o viven de estas inversiones, de estas especulaciones, pues pueden estarse presentando o van a tener un bache a mediano plazo si esta ley fintech llegase el caso en que el Banco de México diga, ¿sabes qué? Se acaban las operaciones con criptomonedas. Recordemos que el exdirector del Banco de México, Agustín Carstens, actualmente ya está en el Banco de Pagos Internacionales, que es esta institución que es el banco central de los bancos centrales, es decir, el peso pesado del planeta en temas de temas financieros. Son los que toman las decisiones en todo el planeta de cómo se va a usar la política monetaria. Entonces, es la institución que controla el mundo y que nadie critica. Y él dijo, ¿sabes qué? Ya como director general de esta institución, vamos a regular las criptomonedas. ¿Qué va a pasar con esta ley de fintech? Obviamente, puede que lleguen a paralizar todas las criptomonedas para que no sean intercambiadas por dinero de curso legal. Es decir, ya no vas a poder intercambiar tus bitcoins, tus Ethereum, lo que sea, por dinero real. Yo sé, y me vas a decir, oye, ¿sabes qué? Pues es que ese dinero que tú dices, dinero real, también es dinero basado en la nada. Sí, efectivamente, un dólar no está basado en la nada, pero es con lo que se hacen las transacciones a nivel mundial. Tú puedes decir, bueno, quiero intercambiar por bitcoins o quiero pagar con bitcoins cualquier artículo. Perfecto, pero si entran este tipo de regulaciones en todo el planeta, ¿qué es lo que va a pasar el día de mañana cuando no te acepten este intercambio de bitcoins? Va a quedar simplemente como en una especie de trueque. Pero, ¿qué va a pasar cuando alguien diga, oye, bueno, ya, vendí toda mi producción, vendí esto, tengo muchos bitcoins, tengo muchas criptodivisas, ¿y ahora qué hago? Nadie me quiere aceptar para cambiarlo por comida, por vestido, por una casa, etcétera, etcétera, etcétera. Yo sé que ahorita se puede porque tú puedes rápidamente, es bastante líquido esto, en el que puedes intercambiarlo por dinero de curso legal, entre comillas, ¿no? Pero el día de mañana que entre esto, ¿qué va a pasar? También dice que asimismo se crea un comité interinstitucional que intervendrá en la toma de decisiones de mayor importancia, como el otorgamiento de autorizaciones y la imposición de sanciones. Y este será una instancia colegiada de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, integrada también por representantes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Banco de México. Es decir, juez y parte va a ser el gobierno. El gobierno va a decidir ¿qué instituciones entran? Es decir, si tiene a sus empresas fantasmas, si tiene a sus secretarios o gente allegada que dice, ¿sabes qué? Yo quiero que esta persona, el día de mañana, un Emilio Lozoya, tenga una fintech muy grande. Yo le otorgo las credenciales, yo le doy todas las posibilidades de integrarse al sistema financiero y hago de alguien que era un servidor público que estuvo manchado en alguien que puede llegar a ser alguien poderoso en el sistema financiero. ¿Ven por qué es importante analizar estas cosas? Porque
dices, ok, que entre la competencia, que entren nuevas instituciones tecnológicas para que esto sea mejor, que se regule. Sí, está perfecto, porque hace falta esta certeza jurídica en este tipo de intercambios, porque el día de mañana, pues ya los intercambios ya van a ser en su mayoría a través de internet. Yo, por ejemplo, yo compro tan solo en internet todos mis aparatos tecnológicos. Si yo quiero comprar este, por ejemplo, el micrófono que uso, ¿no? El Rode NT1 USB. Yo no me voy a comprarlo a una tienda física. ¿Por qué? Número uno, porque aquí en México, por lo general, los mexicanos tienden a dar al doble todo tecnología. Es decir, si lo importaron y les costó, no sé, 4,000 pesos, aquí te lo quieren vender arriba de los 8,000 pesos. Dice, oye, ¿por qué? Mejor me lo pido yo, me salto al intermediario a través de internet y aparte yo pago a meses sin intereses, o incluso a veces hay descuentos pagando con instituciones como PayPal. ¿Ven? Eso es algo bueno. El problema radica cuando no hay certeza jurídica en esto y el vendedor te puede robar, no te envía esto y no hay una certeza jurídica y nadie te va a responder. Mientras que con estas leyes, sí. El problema es a quiénes van a permitir que entren. Otro problema es que te van a estar vigilando y todo se va a integrar en una base de datos que va a ser abierta. Es decir, tú vas a ser poseedor de esto con tu firma electrónica. Pero para tener esa firma electrónica quiere decir que estás dado de alta en Hacienda. Es decir, que todo lo que tú compres, todo lo que tú gestiones, va a estar ya con una huella digital. Es decir, blockchain. Se va a estar utilizando toda esta tecnología, se está incorporando para dar el siguiente paso, que es algo así como en Suecia, para ya dejar el dinero en efectivo y pasar a una economía de dinero digital. Que está muy bien, ¿no? El problema es que somos una economía que está basada en economía subterránea. Es decir, personas que se dedican a estar por fuera de la ley, entre comillas, porque no tienen cabida en el sistema financiero, no tienen cabida en el sistema económico, debido a las condiciones que no son favorables, porque no dan buenos empleos, porque no hay los empleos y porque ganan más en la economía informal que insertándose en el mercado laboral que está. Por ejemplo, hay mucha gente que se dedica a vender en redes sociales, en portales como Mercado Libre, eBay, Amazon y demás, y de esta manera pues podían hacer un dinero, podían hacer un modo de vida fuera de pagar impuestos, ¿no? Bueno, con esta ley fintech ya no va a ser tan fácil. Ya te van a decir, a ver, ¿sabes qué? Tu cuenta, a la que recibes este dinero, ya va a estar bastante regulada. Cualquier transacción interbancaria, ahora sí, efectivamente va a pasar por un dispositivo de blockchain y todo va a estar debidamente fiscalizado. Si tú tienes una cuenta que estás cobrando por anuncios en algún blog y estás poniendo Patreon y demás, también vas a pasar a por caja. Entonces, toda esta economía informal, ¿qué es lo que le va a pasar? Se va a volver formal. El problema es que, a ver, ¿qué me vas a ofrecer tu gobierno si yo te pago estos impuestos? ¿Ok? ¿Me vas a dar seguridad social? ¿Me vas a dar mi fondo de ahorro para el retiro? Hay que ver qué vas a ofrecer y qué te voy a yo querer dar. Pero el querer dar no es querer dar, sino, ¿sabes qué? A fuerzas lo vas a tener que pagar, porque si no, se te van a confiscar esos recursos. Yo, gobierno, te voy a decir, está la ley fintech y todos esos recursos que tú sacaste porque están puestos como que están financiando a algo negativo o es dinero malo, ¿sabes qué? Véngase para acá. Paga los impuestos, no hay problema. Y ese es el problema. Ese es el problema de la finalización de la libertad en economías como la de México, y que no dudo que en toda América Latina se dé este mismo caso, en donde la mayoría de la fuerza laboral esté en la informalidad. Y en donde, imagínate, que de este poquito de lo que vives tú, ¿no? Digamos, algún grupo, no sé, mujeres trabajando en Facebook. Ahí hay muchas madres solteras que se dedican a vender artículos para bebé, a revender, etcétera, etcétera, de productos. Y con esto hacen un modo de vida. Pero cuando llega el gobierno y le diga, ¿sabes qué? Son
30% de impuestos sobre la renta, más el 16% del IVA, más esto y esto y esto y esto, y comisiones de tu portal. Entonces, ¿qué es lo que les va a quedar a estas personas? ¿Ven por qué es algo que chispas? Por un lado dices, está bien porque me da seguridad, pero por el otro lado te quita libertades, te quita anonimato y dices, bueno, si se usaran debidamente los impuestos, no habría ningún problema, siempre y cuando existieran buenos servicios de salud, exista una certeza jurídica de verdad en el país, donde yo vea a políticos encerrados, donde yo vea que todos estos servidores públicos que se encargaron de hacer una estafa maestra, de robarse el dinero de la infraestructura pública, de encarecer más de 3 veces, más de 5 veces la venta de servicios y productos al gobierno, y que son empresas fantasma, digo, ok, tomen, ahí están mis impuestos y quiero ver en verdad reflejados mis impuestos en el bienestar general. Porque si en general tiene buena educación, tiene buena seguridad, buenos servicios de salud, buenas todos los servicios que deben de ser públicos, ok, no habría problemas. Pero cuando dices aumenta la recaudación, pero no se ve reflejado en el bienestar, ¿por qué habría yo de pagar más impuestos? Vean, por ejemplo, el metro de la Ciudad de México, en el que se incrementó el costo bastante y no pasó nada, al contrario, empeoró, y en el que está saturado, que no hay reinversiones y demás. ¿Cómo la gente puede aceptar que les vuelvan a subir el costo si no se ha visto reflejado en una mejora? Es lo mismo con esto, y creo que da para mucho este tema, que muchos, mira, se van a agarrar siempre de la seguridad, de la certeza y que la gente esté protegida. Pero hay cosas por debajo que hay que analizar y que yo creo que no podemos quedarnos tranquilos nada más con esto, sino que si quieres, ok, está la ley, pero yo debo de exigirle al gobierno, a ver, efectivamente yo estoy dispuesto a pagar, pero tú qué me vas a dar a cambio, ¿no? Y esto con las criptomonedas, a muchos no les va a parecer que todas sus ganancias, digamos que invirtieron el año pasado, ¿no? Que se haya dado esta nueva ley. Que ganaron de los $1,000 en el que empezó en el 2017 a sus casi $20,000 en el que se vendieron a final del año. Que le diga al gobierno, ¿sabes qué? Presta pa' acá. Dame aquí el 30%, más intereses, más etcétera, etcétera, etcétera. Y digas, oye, pero ¿por qué si ese dinero es para mí, ¿no? ¿Por qué te tendría que yo regalar todo eso? ¿Que esa utilidad era para mí? Y dices, bueno, ok, es de curso legal. Y que al final te diga el Banco de México, bueno, ¿sabes qué? Wow, alto, bajito. Tienes que esperar a que se dé una autorización del Banco de México para yo darte ese dinero, es decir, tus $400,000 o $20,000. ¿Y qué va a pasar? Que en esa espera, ¡pum!, se derrumbó el precio del Bitcoin y ya perdiste este poder que tenías tú. Entonces, ahí es un lado en el que hay que ver bien la ley, hay que ver qué es lo que va a pasar y qué certidumbre va a haber en verdad. Yo creo que hay que comentarlo. ¿Tú qué opinas sobre esta ley fintech? Porque el gobierno es el que va a ser juez y parte. Y dicen, bueno, que venga la competencia. Pero, ¿qué competencia? ¿Tú qué opinas de esto? Pónmelo en los comentarios, porque es importante escuchar su opinión. Aquí los deja Pablo de su Gran Humana MX. Y recuerda esto siempre. Piensa críticamente. Sé tú mismo. Conócete de verdad quién eres y sé empático. Si te gustó el videoprograma, danos un pulgar arriba, compártenos en tus redes sociales, suscríbete si aún no lo has hecho porque esto nos ayuda mucho y dale click a la campanita para recibir las notificaciones de nuevos videoprogramas. Muchísimas gracias, gracias a mis Patreons, a mis mecenas, porque estamos, ahora sí que estoy pudiendo crear más videos gracias a ustedes. José Luis Maldonado López, muchísimas gracias por ser mi nuevo mecenas. Jessica Tenorio y Darza, muchas gracias, Jessy. Me comunico contigo más al ratito. Alicia Galvez, Luis Rivas, Giovanni Manuel Escobar Trinidad, Arturo Iván Huitrón, Gabriel López y
Miguel Ángel Rubalcaba Escuta. Muchas gracias, Miguel, porque también eres un nuevo Patreon de este canal, La Granja Humana MX. Si tú estás en la posibilidad de dar una aportación o de ayudar al canal, en www.patreon.com/lagranjahumanamx, desde $1 puedes dar tu aportación y ahí puedes ver las diferentes modalidades de aportación y los beneficios que tú vas a obtener. Puedes llegar hasta incluso a que yo te pueda dar una asesoría financiera. Si estás planeando algún negocio, yo te puedo apoyar. Muchas gracias a todos. Se despide Pablo de Su Granja Humana MX. Nos vemos hasta la próxima.